Hoy nos damos cita en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, esta ciudad tan bonita que expone tantas cosas interesantes como en esta ocasión, en esta feria que vamos a ver todo relacionado con la decoración, el arte, los diseños y, cómo no, teníamos que hablar con una mujer 10 que es Susana Urbano. Además, siempre nos atiende también de maravilla y, bueno, y nos va a explicar no solamente lo que tenemos hoy aquí, sino nos va a explicar mucho más porque tiene algo muy grande y que, bueno, pues vamos a ser nosotros los que vamos a dar la noticia aquí ahora. No, Susana, bueno, encantada de poderte entrevistar, de saludarte, porque sabes que siempre que somos afines, una persona que transmite mucho, nos encanta. Susana, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Lo primero, mil gracias por estar hoy aquí, a Elena y a Pepe, porque es verdad, porque somos afines y me encanta también siempre cuando estoy con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro interés y por estar aquí esta mañana. Bueno, Susana, qué bonita la exposición. Yo he dado una vuelta por el palacio y la verdad es que todo es impresionante, pero cuando me he parado aquí en ese stand, que, bueno, digo, qué bonito, y además que he leído que le has dado como un aire a la libertad, ¿no? Es lo que he querido enfocar. Tú me lo vas a explicar, el por qué y cómo has enfocado todo tu stand. Pues sí, es una terraza este año, he hecho una terraza de exterior, y la he llamado libertad. ¿Por qué? Lo primero, porque cuando estamos en un exterior, obviamente nos debemos sentir libres y a gusto en esa libertad. Y lo segundo, porque he aprovechado para realizar un llamamiento a nivel universal por la libertad de expresión de las mujeres, tanto a nivel universal como a nivel cultural. Y bueno, pues si me quieres explicar un poquito los detalles, así no hacemos la idea, porque ya está grabado y ahora tú nos vas explicando cada detalle que has puesto aquí, porque todo es por algo. Y viniendo de ti. Todo es por algo. Entonces, bueno, todo ha comenzado con este cuadro que tenemos aquí detrás nuestro. Como comentaba, pues el nombre es Libertad. Este cuadro está inspirado en una fotografía de Óscar Munar, que cuando él la tomó en realidad en el 2013, cogió a una mujer en la que le colocó un turbante, pusieron una malla y ella pedía silencio. Ella pedía silencio porque nos invitaba a reflexionar que hay veces que es mejor callar que hablar. Pero cuando yo vi esta fotografía de Óscar Munar hace unos 4 meses, yo la interpreté de una manera completamente diferente. Para mí fue ese deseo de hablar y de luchar por los derechos de expresión de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablé con él fue muy bonito porque dije, ah, pues no, pues tiene otra idea, otro sentido, y eso me agradó todavía más porque cuando tenemos arte es bonito que a cada uno le diga algo diferente. Con lo cual, esta señora que está pidiendo silencio la he contrapuesto contra otra obra de arte que en realidad nos invita a conversar, que es una obra de Arturo Álvarez, conversación entre las diferentes esculturas, pero también una conversación entre la luz y la sombra, que para mí como interiorista es algo muy, muy importante. En la terraza también otro segundo mensaje que he querido transmitir ha sido que he querido realizar una invitación a todos nuestros invitados a conservar nuestro planeta, porque es en realidad más fácil de lo que uno cree trabajar con materiales y con productos que sean 100% sostenibles, y eso es lo que yo he hecho también aquí. He elegido cada pieza y cada producto y las empresas que contribuyen a ellos, pues son empresas que se preocupan por nuestro planeta. Con lo cual, tengo una madera maravillosa IP con su certificado, igual que las láminas que también de madera que componen los paneles, que también son de IP. Todo el mobiliario es también absolutamente sostenible y de exterior. También he querido presentar con los colores, recordar ese aspecto de libertad que también lleva el nombre del espacio, porque la libertad también es esa libertad de movimiento con diferentes texturas, diferentes dibujos. Hemos diseñado esta cocina de exterior, a la que le hemos añadido algo muy especial que estamos presentando en la feria como algo también único, que es una celosía de bambú. El bambú yo creo que es el gran desconocido en Europa, en otras culturas y sobre todo en otros países, sobre todo en continentes como Asia o Sudamérica, se utiliza muchísimo, pero aquí no lo usamos tanto. Y lo especial de la presentación del bambú aquí es que normalmente el bambú se conoce en tubo, como tenemos aquí esta pared, pero nosotros lo hemos presentado de forma plana, con lo cual esa celosía que he querido que la cocina represente al mar marbellí, con sus olas y su color azul del porcelánico y el movimiento de las olas con la obra de arte,
esa celosía ondulada está hecha en bambú y es algo muy especial. Y estoy muy contenta porque además la he presentado dos veces, una aquí y otra en el baño, y me han nominado la columna del baño como uno de los mejores productos de diseño de la feria. Así es que bueno, ya veremos qué pasa, pero me hace ilusión. Sí. Claro que sí, bueno, está de enhorabuena, eres una mujer con mucha creatividad. Y la verdad es que hablamos de la sostenible. Es verdad que hoy por hoy sí que uno apuesta más por las cosas sostenibles, ¿no? Pero luego también el mantenimiento, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿lo sostenible tiene un fácil mantenimiento o va junto o no? Y tienes toda la razón, y eso ha sido algo por lo que he querido también enseñar sostenibilidad practicable. Por eso el bambú. El bambú es uno de los elementos, de los materiales más resistentes que tenemos y que no los estamos usando. Y que además es un material económico, no es algo que sea caro, o sea, es accesible, porque además crece muy rápido, accesible en cuanto que crece muy rápido, también económico y encima con un mantenimiento muy fácil. Por eso esa ha sido también mi propuesta, el aluminio, el algodón, que cuando están producidos de una manera con conciencia, se convierten en materiales sostenibles. Y solamente quería añadir, y es que además para el exterior es bastante complicado, porque en el exterior, así como en el interior se puede utilizar e incorporar cualquier tipo de material, para el exterior es más complicado. Entonces hay que mirar bien y hay que buscar opciones, pero las hay. Y además hoy estamos muy abiertos a las redes sociales, ¿no? Bueno, tú también, que estás muy informatizada. Y sí. Hoy día, ¿cómo ayuda o cómo ha evolucionado, ¿no?, el tema de estar en las redes, de estar en todo sitio? ¿Cómo ha sido para ti esto? Pues es desde luego muy importante, pero también peligroso. A propio de redes sociales, a mí hace un mes me han robado mi perfil de Instagram y luego me pidieron un rescate. Que obviamente no entré en el juego, ni siquiera le pregunté al señor. O sea, hay que tener cuidado, es lo único que me refiero. Creo que tienen mucho poder, porque es verdad que ayudan a tener visibilidad, pero hay que tener cuidado y no olvidar que no deja de ser una nube y que enseguida puede ocurrir algo. Hay que estar muy atentos, y a los que somos quizás demasiado confiados, pues nos puede correr, pues pasar una mala jugada. A ver, a mí no me ha pasado nada del todo horrible, porque ha sido robar el contenido y ya está, pero tiene sus dos caras, sí. Pero desde luego también hay que mirar el lado positivo, y el lado positivo es que desde luego tienes posibilidad a través de las redes. Es un sistema, un medio de comunicación que se ha vuelto imprescindible hoy en día, sí. Bueno, pues también no me puedo yo dejar terminar esta entrevista sin que hablar de tu proyecto futuro, como que es ya, vamos, mañana, ¿no? Sí, la verdad que estoy feliz. Claro, como todos, tenemos varias partes en nuestra vida, y aparte de Susana Urbano Interiorista, estoy feliz de pertenecer a AMPREN, la red de mujeres, bueno, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Marbella, donde soy la vicepresidenta. Cristina Sekeli es la presidenta, y tenemos a Yovanka y a Pilar Martínez también en la junta directiva. Y bueno, pues hemos organizado mañana un evento maravilloso aquí dentro del Palacio de Congresos, con el apoyo de la organización de la Feria de Diseño y Arte, con Alejandro Zaya. Y entonces, bueno, hemos organizado primero una visita guiada alrededor de la feria, y después vamos a tener una conversación en diseño para nuestras mujeres empresarias. Y estoy feliz porque es que tenemos ya 71 confirmadas, y somos mujeres de verdad que yo considero top dentro de Marbella en el mundo empresarial. Entonces, como AMPREN, que es un punto importante, lo hemos organizado AMPREN, pero hemos invitado también a REM, que es la Red de Empresarias Marbellíes, y luego también a AMUN, que es la Asociación de las Mujeres Universitarias de Marbella. Entonces, creo que es una unión preciosa, que vamos a tener un montón de sinergias y un networking maravilloso, y la verdad que expectante. ¿El objetivo? El objetivo es trabajar juntas, es unirnos, el objetivo es darnos visibilidad las unas a las otras, saber qué es lo que se realiza, dar visibilidad, por supuesto, a la feria y a todos los diseñadores y a todas las marcas que están trabajando aquí, porque además yo creo que este año, yo creo que vosotros también lo habréis visto, ojo, la feria es la bomba, o sea, ha dado no un estirón, pero vamos, que ha evolucionado de una manera muy fuerte, muy positiva.
Habrá dentro de este ciclo habrá unas ponencias, ¿no? ¿Cuál podrías destacar para ir haciendo una idea, aunque sea una pinceladita de cada ponencia que va a haber? En general te refieres durante toda durante esta semana. La verdad que estamos teniendo ponencias muy interesantes, sobre todo por parte de producto. Va a haber ahora una ponencia de Siemens, que es algo también muy interesante para nosotros, tema de electrodomésticos. Hemos tenido una ponencia de Orac Decor, que es una compañía que realiza molduras y paneles tridimensionales. Hemos tenido ayer, por ejemplo, un evento maravilloso también, donde se ha explicado cómo se realizan las alfombras. La curadora de arte también va a realizar una ponencia, donde nos va a contar un poco pues ese lado del arte. Yadro, ahora que veo una revista justo de Yadro, Yadro el primer día también realizó una ponencia. Entonces la verdad que estamos teniendo un montón de temas súper interesantes. En realidad es que no nos da tiempo a ir entre la de gente que tenemos aquí que atender y las ponencias, estamos muy ocupados, pero muy felices. Aprendiendo muchísimo, cada día se aprende, ¿verdad? Y eso es una cosa para seguir evolucionando y creciendo, por supuesto, sí. Y haciendo amigos, que tú con lo bicharachera que eres, seguro que has hecho mucho en esta feria de decoración y arte. Eso también es algo que tengo que reconocer, que es de las cosas más bonitas de toda la feria, yo cuando vine aquí me tocó este espacio, tenía a mis vecinas alrededor, digo, ojo, me encanta esta plaza, parece como una plaza del pueblo, son todas ideales, nos llevamos fenomenal, nos llevamos muy bien todos los interioristas entre nosotros, y como es una convivencia muy intensa y también están pues los responsables de productos, la verdad que se realiza un networking maravilloso y amistades que luego ya perduran, y es muy bonito cuando tienes la posibilidad de conocer a gente interesante de tu sector. Eso es algo, yo creo que es muy bonito, muy enriquecedor. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás hoy de un canal en otro, así hoy tienes tú también tu gira. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, por lo que haces y por hacernos sentirnos también. Y mañana nos vemos entonces. Gracias. Con muchísimo gusto, mil gracias a vosotras.
Hablamos con Belén García y ella nos va a explicar en qué consiste este stand, que es algo muy curioso y lo tenemos a la entrada del Palacio de Feria y Congreso. Así que ya nos ponemos en forma nada más de entrar a esta feria de la decoración e interiorismo. Bueno, estoy encantada con este gimnasio, que yo digo, me lo quedo ya, vamos, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo está montado? Pues mira, son espacios modulares por la empresa Resan, que es una constructora. Y estos módulos tardan en fabricarse 2 meses y 48 horas en instalarse en el espacio. Entonces, son 3,5 metros de ancho y de largo pueden ser hasta 9 metros. Y puede ser pues, un gimnasio, un apartamento, una habitación de invitados en el jardín, lo que quiera el cliente. Bueno, es una maravilla. Por ejemplo, aquí habéis montado un gimnasio que no le falta detalle, con todo para que veamos cómo puede quedar, ¿no? Sí. Estamos con el patrocinador Tecnogym y bueno, se ha prestado las piezas. La verdad que es una maravilla. Bueno, sí, está entrenado él, ¿eh? Nos da unas ganas ya de ponernos en forma como está él, que no vea. Sí, y luego pues puedes tener todas las instalaciones. Por ejemplo, si es una cocina, todas las instalaciones necesarias. Y aquí, por ejemplo, tenemos una ducha y una sauna. Es una maravilla. Dinos la página web para que veamos todo lo que hacéis. Vale, pues es noeliaferroarquitectura.com y Space Garden by Resan. Pues muchas gracias por atendernos. Y nada, vamos a ver cómo hace los ejercicios. Míralo, ahí lo tenemos. Gracias.